Nosotros ya estamos listos y acabamos de llegar a la casa de Ricardo acá en Pirque. Te pasaste con la casa, un lugar precioso. Lo hemos construido con corazón. Se nota porque está muy bonito. Igual que lo que tenemos aquí en la mesa, puro corazón. Miren la mesa hermosa que tenemos. Algunos productos que fuimos a comprar nosotros a Nueva York, que los tenemos acá. Verdura, este es un menú hoy día con mucha verdura. Miren, tenemos atún, tenemos jamón serrano, tenemos esta semilla maravillosa que es la quinoa. ¿Le gusta usted la quinoa, no? La quinoa además es una semilla patrimonial de Chile, de los pueblos originarios del norte de Chile. Y incluso sí, eso en el sur también. Sí, pues. Yo pensaba que sea solamente en el altiplano, no, pero es transversal, está casi en todo Chile. Que están prácticamente en todo Chile. Corta. ¿Usted dijo que no cocinaba mucho? No, pero aquí vamos a aprender algo. ¿Vamos a aprender? Ya, mira, yo les voy a pedir un favor. Necesito que cortemos el zapallo italiano. Ahí está bien. Muy delgado. Un poquito más grueso. Eso, perfecto. Tú me vas cuidando el sartén. Mira, vamos a cortar entonces el tomate. El tomate, cuando lo ponemos al sartén, toma un tono, un color muy bonito. Empieza a salir olor rico, pero de inmediato al tiro. Es solamente verdura y ya huele bien. Está teniendo el color, mira, está doradito. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo siento que nosotros los chilenos estamos acostumbrados a comer todos los vegetales recocidos. Acá la intención es que el sartén esté bien caliente para que se dore rápido y el vegetal quede crocante. Ah, perfecto. Listo, miren, quedan de un color dorado súper bonito, pero adentro todavía están crujientes. Esa es la gracia, que tiene que ser rápida la cocción. Con sartén bien caliente, rápida, para que se doren. Y ahora vamos a poner unos hongos. ¿Tú conocías esos hongos? Sí, los conozco muy bien, están exquisitos. Son muy champiñón ostra. Champiñón ostra. Yo le digo champiñón ostra, pero deben tener un nombre más... No, un nombre científico, el Pleurotus ostreatus. Vamos a abrir acá. Acá. Entran todos. Perfecto, vamos, pero como avión. Mira, yo los pongo primero con esa parte hacia abajo para que el vapor entre y le dé la cocción que necesita. Después los doy vuelta, se doran y quedan listos, quedan perfectos. Y la sal al final. Qué bueno poder contar con todos estos elementos, todos estos ingredientes en esta época del año. Bueno, ese es un punto importante, porque muchas de estas cosas no siempre se producen en esta época. Las arvejas son de esta época, los tomates no son de esta época, sin embargo, sí se pueden conseguir desde Arica o desde cualquier otra parte de Santiago. Mira, ¿ves que se dora rápido? Oye, es flaco Ricardo, pero es bueno para el diente. Es que a mí me han dicho que se come cuando hay comida. Y como ahora estamos en el momento oportuno, hay que darle, mira. Vamos a poner un poco de sal. Se han dado cuenta, solamente hemos condimentado con sal. Y muy poca. Y siempre digo que en la simpleza se encuentran las preparaciones más ricas. Entonces ahora una salsa para este plato, que la vamos a hacer en base a jamón serrano, mira. Vamos a poner acá unas láminas. Vamos a poner unos tomates. Vamos a poner un trozo de mantequilla. ¿Eso le da un sabor nomás? La mantequilla le da brillo y textura a la salsa. Mira. Va a quedar más cremosa, ¿sí? Y un brillo muy bonito, mira. Qué rico el aroma. Mira, le vamos a poner el jamón. ¿Y esto vendría siendo la salsa de tomate? No, esta es la salsa que vamos a poner sobre el pescado, sobre la lasaña, que va a caer sobre el puré de arveja incluso. Con esto vamos a terminar el plato y le vamos a poner un poquito más de mantequilla. Y un poquito de el cibulet. Cibulet de Arica. Así, grueso, para que se vea. Porque los platos, muy bonito ver los colores. También está haciendo un plato súper colorido. Mira, vamos a poner un poquito de verde. ¡Déjale! ¿Viste? Bueno, estamos listos ya. ¿Estás listo? Ya se ha hecho un capo. Mira, lo vamos a dejar acá un rato y vamos a cortar el atún. Y solamente lo vamos a sellar por los dos lados. Vamos a poner un poco de sal. Vamos a poner un poquito de pimienta. Y como a Ricardo le gusta, ¿sí? ¿Te gusta el merquén? Me encanta. Le vamos a poner también un poquitito de merquén. Así de rápido, vamos a dar vuelta. Ya, ahí. Mira,
tiene que ser contundente, ¿no? Tres son para un solo plato, ¿cierto? Oye, flaquito, flaquito Ricardo, pero come.